Géminis, el mensaje de tus guías para estas dos semanas que vienen es recuperación. Y acabo de escuchar, recuperas el tiempo perdido. Hay algo, una energía en la cual tú sentías tal vez de que las cosas no habían tomado la tracción necesaria en tu vida, en tus sueños, en tus proyectos, en tu vida personal, pero tus guías indican, incluso hasta durante este Mercurio retrógrado, Géminis, que va de la mano con tu planeta, pues que es Mercurio, te está indicando de que tú esta energía la vas a aprovechar para que en estos momentos las cosas empiecen a avanzar para ti. Sí, por supuesto, con esta energía es importante un periodo de pausa, de reflexión, como lo he mencionado anteriormente, pero no te va a tomar mucho tiempo. Yo te veo a ti recuperando el tiempo perdido, recuperando velocidad. Incluso para algunos de ustedes, si has tenido ciertas pérdidas económicas o ciertas pérdidas en algunos aspectos de tu vida, lo vas a estar recuperando. ¡Qué buena energía! En esta lectura vamos a ver también tus energías, las tres predicciones para estas dos semanas cerrando el mes de abril. Pues vienen muchos más videos con mucha más información aquí en mi canal, así es que estás pendiente. Los mensajes también de tu espíritu animal y mucho más, así es que quédate conmigo hasta el final. Vamos a ver tus energías y luego vamos a preguntarle a tus guías exactamente un poquito de detalle en qué es lo que vas a estar recuperando. Déjame ver tus energías durante estas dos semanas. Ya las cartas te quieren hablar. Tienes la carta del éxito, la carta de la mente en el reto y la carta de la armonía en el corazón. Mira, se acomodó solita la energía para ti. Tienes una mentalidad o vas a tener una mentalidad durante este periodo de tiempo de estas dos semanas que vienen de triunfo, de éxito, de campeones, de ganar. En donde esa energía te está hablando, esta es la carta del 6 de bastos. Te está hablando también de cierto reconocimiento que podrías tener. Y este reconocimiento, si te fijas, estas personas están sobre el mundo. Este reconocimiento es algo importante que vas a estar recibiendo, Géminis, en tu vida. Podría tener algún toquecito, unas gotitas, este éxito de fama, de fortuna. ¿Por qué no? Pero lo importante para ti es la mentalidad, ese pensamiento. Esa mentalidad y ese pensamiento de que vas a ganar, de que vas a triunfar, de que las cosas van a salir mejor para ti. Y me encanta con esta energía de la recuperación que justamente tengas la carta del éxito porque vas a recuperar tu posición también, escucho eso. Para algunos de ustedes, recuerda ver el video hasta el final, toma lo que resuena contigo ahora o más adelante puede resonar, así que guárdalo también. Hay algunos de ustedes que vas a estar recuperando tu posición, vas a estar recuperando la posición en el aspecto económico, en el aspecto profesional, algo que alguien te había tratado de desplazar, pero eso fue temporal. O sea, recuperas tu exposición, recuperas tu estatus, recuperas algo importante. Y tiene que ver más que todo con eso, con tu carrera, con tu vida, con tu profesión. En el aspecto del corazón, sentimientos, emociones y lo que te apasiona, tienes la carta de la armonía. Lo que a mí me está indicando de que finalmente tu vida se va a estar alineando de una manera en la cual tu mente y tu corazón van a estar trabajando juntos hacia un mismo propósito, hacia una misma misión. Porque tal vez antes la mente la tenías clarita. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Aunque hoy vemos el bloqueo, pero espérate. Y el corazón lo tenías por otro lado. Ahora no, ahora vas a estar alineado. Y si la mente y el corazón ambos trabajan en equipo, van a llegar entonces hacia esa meta, hacia ese triunfo, hacia ese éxito. Lo que hace mucha de nuestro entorno es mantenerlos en constante conflicto con la mente y el corazón y no nos mantenemos alineados. Entonces, por eso es que vemos ciertas noticias o ciertas informaciones que nos desbalancean parte pues, de lo que sucede. Ahí entrando un poquito más a cómo funcionan las cosas detrás del escenario del mundo. Pero es para que no logremos ese balance. Tú lo vas a estar logrando. Y fíjate que algo que vas a estar venciendo, que es característico también de tu signo, Géminis, es esta energía de la mente. Ese es el bloqueo que vas a tener durante este periodo de tiempo. Tu pensamiento, tu mente, en donde tal vez entres en un conflicto interno contigo misma, contigo mismo. Esa energía así como de autosabotaje, como que empiezas como que, uy, me está saliendo bien esto, pero seguramente algo va a pasar, algo malo va a pasar. Uy, me funcionó algo, ahora dos cosas malas van a venir para mí. No, señora, señor, joven, jóvenes. Estimados, fuera ese pensamiento negativo. Tu bloqueo está en la mente, en que le des muchas vueltas a las cosas, en sobrepensar ciertas situaciones, en esperar el peor escenario. Entonces, con esto es muy importante el enfoque. En vez de estarte enfocando, uy, las cosas no están funcionando, uy, esto no está funcionando, o esta persona está invadiendo mi espacio, esta persona está no sé qué, esta persona, en vez, mira el enfoque como lo estás poniendo. Estás enfocándote en que en la otra persona, en algo externo. Estás enfocándote en una circunstancia externa a ti. No, enfoca tu energía en ti y en las cosas buenas. Enfoca tu energía en el éxito que viene para ti.
Entonces, en donde enfoques tu energía, en eso es lo que vas a multiplicar, eso es lo que se va a manifestar en tu vida. Entonces, por darte un ejemplo, si constantemente te estás enfocando en que un compañero de trabajo cada vez que lo ves te mira mal, ¿por qué te estás enfocando? Eso es problema de ese compañero de trabajo. Tal vez el compañero o la compañera de trabajo ni siquiera te está mirando mal a ti. Viene con un enredo en su vida y tú te has creado toda una película en tu cabeza que la persona no está ni pensando en ti, y tú te has hecho una historia de que es tu peor enemiga, es tu peor enemigo, que... y la persona ni siquiera, con mucho respeto, ni siquiera te tiene en cuenta, o sea, ni siquiera has pasado por su cabeza. Toda esa película te la creaste tú. Entonces, has formado todo un enredo en tu mente por alguna una situación que no es real. O sea, si la persona se acercó a ti y te dijo, me caes mal, ya es otra cosa. Pero no es lo que yo estoy viendo en estos instantes. Entonces, el enfoque está, en vez de enfocarlo externamente, enfócalo en interno. La persona pasó y te miró mal. Entonces, cuando sucede eso, y así, pausa. Y automáticamente piensa, éxito, triunfo, las cosas van a salir bien para mí. Enfoca la energía en ti. Y eso es algo que vas a estar masterizando, vas a estar dominándolo durante estas semanas. Y va a ser la clave, enfocarte en ti, enfocar en tu energía en ti, en las cosas buenas, no en las negativas, para que se empiecen a concretar en tu vida. ¿Nos gustó? Nos encantó. Bien, recuerda suscribirte, seguirme para más, para que puedas recibir estos mensajes de parte de tus guías. Así es que suscríbete, sígueme para más, depende de dónde estás viendo este video, para que de esa manera estés pendiente cuando estoy publicando nuevas cosas y ahí recibas esos mensajes. Gracias. ¿Qué más viene para ti? Vamos a ver tres predicciones de cosas que podrían suceder en tu vida. ¡Opa! Ya tienes la primera carta. Entonces, la carta del 10 de bastos. Esta es una energía de cargas, pesos que puedes llevar sobre tus espaldas, responsabilidades. Ahora vamos a ver qué va a pasar con esa energía. Bien, ya te quieres hablar las cartas. Tienes la carta del 8 de espadas. Hay algunos de ustedes que la situación o la circunstancia en la que te encuentras ahora, un poco más adelante, durante estas dos semanas, está un poco apretada la cosa. En donde tienes ciertas cargas, ciertas responsabilidades, ciertas cosas que podrían también indicarte de que las estás haciendo tú sola, las estás haciendo tú solo. Ya sea en el aspecto profesional, si eres independiente o tienes tu negocio, te está indicando esto de que ya estás alcanzando un punto en el cual necesitas ayuda. Y tú vas a decir, ay, ¿cómo voy a contratar gente si no tengo plata ni para mí? Epa, ese es el pensamiento que tenemos que trabajar en eliminar. El dinero va a llegar. La oportunidad, si Dios, el universo, tus guías te está indicando de que, oye, ya las cosas van a empezar a apretarse un poco. Tú pediste que querías más trabajo, tú pediste que querías más dinero, tú pediste que querías éxito. Aquí viene. Pero para que ese éxito llegue, tú necesitas tener las cosas arregladas para que ese éxito se presente. Entonces, eso es lo que te están indicando, que viene ese periodo en el cual ya no vas a poder hacerlo todo tú solo. Así que ve colocando en tu mente la energía de que llegan a tu vida las personas indicadas para poder alivianarte el peso que estás llevando. Y Dios, el universo, se va a encargar de manifestar esas personas. Entonces, en vez de estar pensando, ay, no, que ahora tengo más trabajo, ay, no, que ahora tengo no sé qué, no. Gracias, Dios mío, por esta oportunidad. Gracias, universo. Yo sé que va a llegar a mi vida las personas que me van a ayudar. Colócalas en mi camino. Ese cambio de enfoque es tan importante, pero nos cuesta. ¿Cuál va a ser el resultado para ti de esta situación, de este peso que llevas sobre tus espaldas, de estas responsabilidades que te mantienen atada, atado? Vamos a ver. La carta del Rey de Oros. ¿Te dije o no te dije que iba a llegarte una mejor oportunidad financiera para poder armar tu equipo? Ahí está la carta del Rey de Oros. Esto te habla, el Rey de Oros es una persona con esta energía que está al mando, que está a poder y que le sobra la plata. Entonces vas a estar en ese punto. Vas a estar en una posición privilegiada, en una posición en la cual vas a poder, ni siquiera es darte ese gusto, vas a poder contratar ayuda para que se encarguen de hacer, de alivianarte el trabajo para que tú te enfoques en lo principal. Y viene esa oportunidad. Entonces, a enfocarnos en lo bueno, enfocarnos en lo que necesitamos, en lo que viene, no en lo negativo. Porque mientras más te enfoques en lo negativo, más negatividad atraes. Mientras te enfoques en lo positivo, más positivo atraes. Pruébalo. Y recuerda, esto no es que lo haces de la noche a la mañana y de una vez ya el día siguiente, ¡qué maravilla! ¡La magia! ¡El milagro! Toma su tiempo, pero sucede. Si has experimentado algo de eso, bueno, ponlo en los comentarios para que otras personas también se puedan inspirar en eso. Y para consultas privadas, para que recibas mensajes de tus guías, visita mi página web jtarot7.com. Ahí te ofrezco diferentes consultas. Puedes escoger las que más ahora aplique a tu vida. Son videos pregrabados personalizados para cada uno de ustedes con la información que me envían, para que puedas recibir estos mensajes y aplicarlos en tu vida para que puedas lograr ese éxito. También ofrezco videollamadas. Ahí tienes que chequear la disponibilidad que puedo tener para eso. jtarot7.com. Te espero. ¿Qué más viene para ti? Esta, y me dicen tus guías que saque una del centro. Bien, ahí está.
¿Listos? Bien. Tienes la carta de la torre. Hay una situación con esta carta que va a terminar. Hay una etapa, la gente le tiene miedo a la carta de la torre. La carta de la torre, como cualquiera otra de las cartas, tiene su significado. Esto te habla de que hay una situación que termina. Hay algo en tu camino que te ha estado bloqueando, que te ha estado obstaculizando, que termina. Algunos de ustedes con esta energía podría terminar un trabajo, pero ese trabajo o esa situación en tu vida que termina, termina porque ya cumplió su propósito en tu vida. Y tal vez algunas veces nosotros nos aferramos a ciertas cosas que no las queremos dejar ir, que entonces Dios, el universo, tiene que intervenir y decir, oiga, oiga, aquí, hasta aquí. Entonces te tiran esta torre para que ya el cierre sea definitivo. Y qué curioso que justamente la carta de la torre cayó debajo, o sea, la coloqué debajo de la carta de la recuperación, lo que me está indicando entonces de que algo que tú habías, un tiempo que habías perdido, lo vas a recuperar. Algo que tú habías sentido que se había derrumbado en tu vida va a funcionar de una mejor manera. A ver, esta torre, ¿por qué está aquí? Tienes la carta del 5 de espadas. Tú sales venciendo sobre tus enemigos. Sales venciendo sobre otras personas, otra competencia. Por eso es que recuperas tu posición, recuperas tu lugar, recuperas... No, escuché como que recuperas tu nombre, pero más que todo es que recuperas tu puesto, recuperas una posición importante que habías perdido. Y tú, aquí tú sales ganando. También está esa energía de que si alguien te había descartado, si alguien en cuanto a su trabajo, en cuanto te había echado a un lado, no te estaban apreciando, esta energía te está indicando de que esas personas se van a arrepentir. Entonces aquí hay algo que termina, que finalmente te va a permitir ponerte al día, actualizarte, estar al mando, estar al liderazgo nuevamente. ¿Qué más con respecto a esta situación que termina? Tienes la carta de la Reina de Copas. Fíjate cómo en estos instantes, cuando terminamos de aclarar las cartas, al final tienes el Rey de Oros y la Reina de Copas. Una persona enfocada en el dinero, en los negocios, y otra persona enfocada más que todo en lo emocional, en lo que te apasiona en el corazón. Por ejemplo, esto podría aplicar de alguna manera en la cual tú manejas una línea de creatividad. Dibujas, pintas, escribes. Que tu mente es la que tiene que estar, o tu corazón es la que tiene que estar más que todo funcionando para poder ser creativa, creativo. Y necesitas a tu lado, con esta energía del Rey de Oros, una persona que se encargue del aspecto financiero, del aspecto de negocio. Entonces tú vas a poder lograr contratar a esa persona en tu vida que se encargue de desarrollar la parte del negocio, la parte de las finanzas, la parte del manejo administrativo, mientras que tú vas a poder tener la libertad de enfocarte en el aspecto creativo, en el aspecto de ideas, en el aspecto de diseño, en el aspecto de creatividad, ¿sabes? Lo que te estaba mencionando. De poder trabajar en tu arte, de poder trabajar en eso que tú deseas, que tú anhelas, o poder crear ciertas cosas nuevas, productos, ideas, conceptos. Viene esa oportunidad para ti. Pero esto no va a llegar hasta que esta torre no se manifieste, hasta que esta situación, primero que todo, no termine. Tremenda energía. ¿Qué más viene para ti? Tienes la carta de los enamorados. Para algunos de ustedes, esta carta podría estar hablando acerca de que llega el amor a tu vida. Para otros podría estar con esa conexión de que finalmente se manifiesta algo que amas. Vamos a ver un poquito más de información con esta carta de los enamorados. ¿Qué te va a estar trayendo? Bien, aquí está. Mira, tienes la carta del Rey de Copas. Escuché, hay una oferta que va a llegar a tu vida. Sí, puede ser una oferta de amor. Alguien podría estarte haciendo alguna invitación. Vamos a tomarnos un cafecito. Vamos a quiero me gusta. Vamos a salir. Podría aparecer, sí. Como también podría ser una oferta de trabajo. Una oferta de trabajar con un cliente. Una oferta que finalmente hace que tu corazón lata con esa energía de los enamorados, que es algo que te apasiona y tú dices, wow, esto es lo que siempre quise hacer. Entonces viene una oferta para ti importante. Dependiendo de lo que tú estás esperando. Sí, puede ser una oferta de alguien que tal vez tiene cierta atracción para ti, que primero se conecta contigo para, pues, vamos a hacer algo de trabajo y después de eso, pues, puede crecer algo allí adicional. Puede aplicar de esa manera. Mantén este video contigo, guárdalo dentro de lo que puedas, manténlo ahí, siempre el enlace para que puedas regresar y puedas conectar con estas energías y recibir algún tipo de aclaración. Esto es conveniente para ti, ya sea en el aspecto del trabajo, en el aspecto del amor. Tienes la carta del As de Oros. Va a ser más que conveniente. Esto es tremenda energía. Es una carta que responde que sí a una pregunta de sí o no. Y aparte de eso, es una carta también que te habla de uniones. Pasar por debajo del camino este hacia el altar. Con una propuesta, una oportunidad de parte del universo, de parte de Dios. Y fíjate que en estas cartas, primero está la carta de los enamorados, que es amor, una unión muy importante. Puede ser también amor propio. Luego tienes la carta del Caballero de Copas, que viene con una copa en la mano. Y luego la carta del As de Oros, que viene con una moneda en la mano. ¿No te parece familiar eso?
la moneda de oro en las manos, la copa en las manos, y ahora vuelve y te sale esa energía acá. Así es que algunos de ustedes durante las semanas que vienen, incluso puede extenderse un poco más, recuerdo, las cosas no pasan de la noche a la mañana, dependiendo tu energía, en qué momento de tu vida estás, va a haber aquí una unión importante de dos personas que van a estar trabajando juntas, de la cual podría surgir grandes ideas, un gran propósito de vida. Aquí alguna de estas dos personas también podría tener cierto reconocimiento público importante. Una persona que esté en una posición de reconocimiento público importante. Puede ser una persona socialmente, políticamente o artísticamente reconocida. Pues famoso, vamos a decirlo así. Hay algo de eso. Alguna de esas personas quiere trabajar contigo, pero para que esto se manifieste, necesitas primero tener el balance, encontrar esa ayuda que va a llegar a ti. Y con algo de la torre, una situación que va a terminar, que va a ser beneficioso para ti, esto que termina, esta situación que acaba siendo beneficiosa para ti. Vas a recuperar ese tiempo que habías perdido. Y vas a recuperarlo y mucho más que recuperarlo. ¡Wow! Durante estas semanas, ¿cuáles van a ser los días importantes para ti? ¿Listos? Préstale atención a los días viernes. Van a ser importantísimos los viernes para ti. Los números de la suerte, números divinos, si quieres usarlo para la lotería también puedes hacerlo, pero hazlo responsablemente. Tienes el 98 o el 89 y tienes también el 15 o el 51. Estos números pueden ser números importantes para ti o para la persona que podría estarte llegando con esa oferta más adelante, así que atentos con estos números. Muchas personas me escriben y me dicen, Jota Tarot, esos números es mi fecha, el año de nacimiento, el 98, el 89, son números importantes. Si es así, vuelve a escuchar esta lectura cuando se manifiesten esos números. El espíritu animal que te acompaña durante estas dos semanas. Ya salió, ahí está, déjame traer la carta. ¿Listos? Es el espíritu del gato. Este espíritu del gato te habla de independencia. El número divino que te da es el número 13, puede ser el 31. Pero fíjate, si sumas el 3 y el 1, se convierte en el 4. Y con esta energía de la independencia, lo que me están indicando tus guías con todo este ritmo de la lectura es de que ya es el momento de que recibas ayuda para que puedas convertir ese 3 en ese 4 que te da estabilidad, que te da balance. Me viene a la mente la carta del 4 de bastos que habla de uniones importantes, ya sea en los negocios o en el amor o una combinación de ambas, que te va a permitir entonces poder establecer tus sueños, tus planes, tus metas e incluso hasta una unión importante que podría para algunos de ustedes ser matrimonio. Pero lo principal es que, ¿sabes? Los gatos andan solos por ahí. Ellos no les interesa nada con nadie. Ellos no necesitan a nadie. Pero como va la lectura de esta manera, tus guías me indican de que es el momento de que recibas esa ayuda y que ahora vas a poder contar con alguien que va a ser importante a tu lado, que no vas a tener que hacer todas las cosas tú sola, tú solo. Bellísimo ese mensaje. Me mantienes al tanto de cómo se dan las cosas. Te mando un fuerte abrazo y te decreto luz, progreso y abundancia infinita. ¡Muah!